Santiago Segura siempre fue una referencia. Para mi generación creo que es una referencia muy clara de voluntad creativa enfocada en una dirección con eficacia. Hay un tipo de crítica muy constante hacia Santiago Segura acerca de la supuesta vocación de explotación de sus películas. Y ante eso yo siempre digo lo mismo, si hubiese 15 como él haciendo ese tipo de cine, entenderíamos que él estuviese explotando una fórmula, pero es que la fórmula que él explota es una fórmula que él mismo ha diseñado, con lo cual para mí Santiago Segura no es menos autor que Víctor Erice. Ya tenemos un titular. Lo digo completamente en serio, o sea, hay que contemplar las cosas con perspectiva y darse cuenta de que si lo que uno tiene que hacer es llevar a cabo lo que la pasión le está exigiendo, el caso de Santiago Segura es de éxito absoluto. Creo que tengo una opinión definida acerca de cuál debe ser desde ya la relación entre cine e internet. Lo que pasa es que intento que sea una opinión que no sea melodramática, porque ahora mismo estamos enfrentados en dos grandes bloques que intentan siempre tirar del maniqueísmo y de las emociones para llevar al público a su lado. Y la verdad es que estamos en un territorio extremadamente gris, lleno de matices donde hay que aclarar que esto no es un estudio de buenos y malos. Cuando algunos actores interesados dicen estoy contra Hollywood, ¿no? Cuando King.com dice estoy contra Hollywood, él sabe que construyendo ese enemigo va a aparecer David contra Goliat y la gente va a empatizar con él, pero es que él sabe perfectamente que no es contra Hollywood contra quien está. De hecho, una gran parte de las películas que te podías bajar y que podías ver en streaming a través de Megabload no eran películas de Hollywood, no, que eran películas de estudios independientes, eran películas que no tienen nada que ver con ese entramado al que llamamos la gran industria o los lobbies. ¿Qué pasa? Que siempre conviene a la hora de crearte adeptos dibujar un enemigo que sea emocionalmente fácil de atacar. Y no es así, o sea, ni por un lado están los autores, ni por otro lado está el público. Nos quieren enfrentar autores y público cuando en realidad es un problema empresarial de grupos de distribución, grupos de exhibición. Hay un momento en el que la explotación está económicamente dirigida en otro sentido, y ahora de repente el beneficio ya no se lo llevan unas empresas, sino que se lo llevan otras. Es tan sencillo como eso. El cine genera dinero, lo que pasa es que ese dinero no se lo están llevando los que generan más cine. Pero no es una cuestión de buenos y malos, no es autores millonarios contra pobres individuos que no tienen dinero para ver películas. No es así. La expresión tan sobada de hay que ponerse las pilas, hay que aplicarla a todo. O sea, tienen que ponerse las pilas tanto las leyes que tiene que aplicar el Estado para cambiar el sistema de ventanas de distribución y para cambiar el sistema de ayudas a producciones, pero también tienen que ponerse las pilas los usuarios que en vez de bajarse una película por 2 € en Filmin, lo que hacen es irse a un portal donde el beneficio es la publicidad que ponen a cambio de poder intercambiar links de películas. Eso lo tengo claro. O sea, el público tiene que aprender que también tienes que ponerse las pilas a la hora de consumir. Y hay que empezar a pensar que Internet tiene que ser una ventana de distribución paralela temporalmente a las salas. Se trata de que hacer cine sea una actividad sostenible, tan sencillo como eso. Y sinceramente creo que hay que aplicar leyes a Internet, pero sin que esto nos tenga por qué dar miedo. Tampoco hay que darle herramientas a ningún Estado para que ejerza un control digamos, autoritario del Internet, pero es que la ausencia de reglas también permite un control autoritario de Internet. Internet está, cuando se habla de cine en Internet, lo que más abunda son los lugares comunes y las 4 cosas que todo el mundo repite en las mismas películas. Y luego están los juicios. Esto me gusta, esto no me gusta. Sí que es verdad que cuando yo tenía un blog en El País, quería no quería marcar una frontera, entre comillas, elitista entre la teoría cinematográfica y la chorrada, por decirlo así. O sea, y es algo que también quiero aplicar a mi cine. O sea, no quiero No quiero decir en voz alta, señores, esto es muy importante, por favor mantengan el silencio y escúchenme. Tengo que decirles algo con un tono muy solemne porque es muy importante que lo entiendan. No quiero distinguir eso de la cuchufleta, porque creo que hay que aludir a la inteligencia del espectador y que sea el espectador el que determine de lo que estás diciendo qué es chufla y qué es relevante. Y lo que yo hacía era microanálisis. Vamos a plantear no una película, no una secuencia, dos planos de esta película y vamos a intentar indagar qué puede haber ahí. A mí me gusta, por ejemplo, de una película mala o aburrida, me gusta sacar una pepita de oro en un recurso específico. Eso me gusta muchísimo. También es cierto que es posible una película muy buena y una película intocable sacar pequeñas cagarrutas, ¿no? Momentos en los que ahí se patina. Pues yo creo que ahí, en ese vínculo activo con la película, no para criticar, sino para explorar, yo creo que para mí ahí está el disfrute definitivo como espectador. Dos años después del Holocausto Vigalondo, pues tengo que decir que no hay ninguna consecuencia negativa que haya permanecido en mi vida. O sea, no me he convertido ni en un apestado, ni me han marginado en un rincón, ni me señalan por la calle. O sea, de hecho es curioso, es un fenómeno que se da con todos los linchamientos en internet y lo podéis comprobar, porque ha habido varios después de mí. Por ejemplo, pues hace poco Tony Cantó hizo unas declaraciones terribles acerca de la violencia, la situación de la violencia de género en España. Hizo unas declaraciones que enfureció a todo el mundo. Y serían declaraciones que venían de una charla que él había tenido con una sociedad de afectados por la ley de género. Entonces, claro, hubo una reacción muy fácil de entender contra Tony Cantó y claro, pues de repente pues era muy fácil decir Tony Cantó, qué mal actor, no sé qué, este tío es tonto, tal. Y se trata de unas formas de un linchamiento. No oposición, sino linchamientos diferentes. Todo muy visceral, todo muy melodramático. Y dice, bueno, ¿y qué pasa con esta asociación con la que tuve una charla? ¿Por qué no habléis, por qué no os metéis con ellos? Porque ellos tienen página web y hay una terminología muy agresiva en la portada de esa página. ¿Por qué no os metéis con esta gente? Porque es mucho más agradecido meterse con alguien con cara. O sea, los límites del humor están en los límites del que escucha el chiste, así de claro. Siempre se habla de los límites del humor, se está hablando en realidad de los límites del público que está escuchando ese humor. Porque si hablamos de humor, hay algo inocuo, ya de base. El humor, lo mejor y lo peor del humor es que hay una base que es inocua y que es intrascendente. Entonces, a partir de ahí, los problemas que puede generar el humor o los conflictos que pueda generar tienen que ver más con la predisposición o conocimiento del que escucha antes que el chiste en sí. Que parece que estoy como en pijama, ¿no? ¿Qué hago en pijama en un entorno lleno de ordenadores y de máquinas? Pues estoy felizmente hundido, sumergido en la postproducción de Open Windows, mi tercera película. Y en realidad llevo aquí metido desde mucho antes de rodarla, desde julio del año pasado, porque hemos estado montando la animática, que es como la maqueta sobre la cual se ha rodado la película. Creo que he dormido en todos los sofás del edificio. Ahora mismo creo que el negativo de mi culo ya está marcado en todos los cojines, con lo cual, vamos, debería pagar parte del alquiler de ese sitio.